Bueno, buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Este es un programa, una apuesta que hace Telemedellín para hacer análisis, comentarios de la actualidad nacional, internacional inclusive, y para que discutamos entre todos sobre temas de interés general. Vamos a estar todos los miércoles, eh, Juan Moreno, que soy yo, y Marcela Vaina, quien me acompaña. Tengo el inmenso orgullo y placer de presentar con ella este programa, Marcela. Bienvenida, buenas Juan. Juan, mil y mil gracias. Le voy a hacer una cuenta. Señora, yo empecé en 1997 la primera vez que presenté un noticiero. ¿Cuántos años está cumpliendo Telemedellín? 20. 20. años llevo esperando esta oportunidad. 20 <laughs> años tuve que esperar para poder estar aquí. Estoy muy contenta. De verdad que estoy muy contenta. Se me sale más el paisa, yo creo. Bueno, nosotros estamos felices de contar contigo, pues aquí en Telemedellín después de la vuelta que has dado por Tele Antioquia, RSE. <laughs> no todos todo somos la misma Senado. familia, todos somos la misma en familia. Fin. Pero estoy muy contenta. Bueno, y quiero gracias. adelantarles que vamos a tratar estos temas nosotros, pues Marce y yo, de una manera un poco más desenfadada, no tan seria, pero vamos a tratar temas, como les decía al principio, que son de interés general, que a todos pues tenemos que ver de una u otra manera con ellos. El primer tema de hoy, Marce, es algo de lo que discutimos con los amigos, en las reuniones, y es qué está pasando con la propiedad inmobiliaria uh -huh. en Medellín. Nos da temor, o a la gente que tiene los recursos le da temor ahora comprar una propiedad. ¿Por qué? Desde octubre de 2013 hemos estado viviendo una serie de problemas con la construcción. Caso Space, se derrumbó el edificio, una de las torres del edificio Space. El final de esta construcción pues, fue bastante triste, hubo que derrumbar el resto de las torres. Eh, hoy en día sus propietarios están en un limbo en el que no saben si van a recuperar su inversión, qué pasa con ellos. Continental Towers, que era vecino de space también está pues está en pie pero está desocupada sus propietarios tampoco saben qué hacer y recientemente pues Marte nos hemos enterado del caso Meritage para quienes no lo conocen el caso Meritage es una construcción muy exclusiva que se estaba haciendo en el sector del alto de las palmas que es uno de los más exclusivos de Medellín eso es en jurisdicción de Envigado y de un momento a otro vimos que el proyecto se paró se detuvo y hay una historia pues yo me atrevería a adjetivarla a como absolutamente truculenta lo que está pasando ahí. Ni al guionista más imaginativo de Hollywood se le hubiera ocurrido una historia de semejante calibre. De lo que ha pasado tras el proyecto Meritage y la detención de esta construcción. Pero antes de iniciar esto, Marce, vamos a comentar las noticias que han sucedido. ¿Pero hoy. ¿Qué le parece? Antes de que empecemos con las noticias, un, un rápido recorrido, digamosle a la gente que precisamente, como ese es el, el sentir de la ciudadanía, como a veces vamos pasando por ciertas partes y decimos qué pasó con este edificio, este también se frenó, y yo que quisiera invertir, o yo que tengo un primo que invirtió, se le quedaron los ahorros de toda la vida, eh, vendió apartamento, un local y el carro para una sola propiedad y ahí está. Queremos que desde ya ustedes en sus hogares empiecen a contarnos qué historias similares conocen para que ahora que tengamos nuestros invitados podamos compartirlas precisamente con Así ellos. Es. Bien, a través de nuestra cuenta de Twitter hemos hecho una pregunta eh, que consiste en lo siguiente. Si usted conoce algún caso de estafa o de problema de inversión inmobiliaria, cuéntenos por favor en el Twitter con el hashtag o el numeral o la etiqueta punto de giro TM. Ahí la tenemos, está la pregunta. ¿Conoce algún caso de estafa o problema en inversiones inmobiliarias? Y cuéntenos con el hashtag punto de giro TM. Esperamos sus respuestas entonces. Estamos saliendo en directo a través de Telemedellín, la señal de telemedellín.com. TV también. Como y, le decía, Y Marcia. También otra pregunta, Juan, y antes de seguir, que también podemos ir eh, empezando a hacer el sondeo, y es: ¿sabe usted a qué dificultades se podría enfrentar después de invertir en un proyecto de vivienda? Esa es muy dura también, no solo la estafa, sino, no necesariamente una estafa, sino dificultades de todo tipo. Claro. Y, y uno de los invitados nos va a hablar precisamente cómo prevenirla. No nos vamos con los ojos cerrados a invertir todo el trabajo de nuestra vida, sino saber cómo vamos a tasar, cómo vamos a hacer esas inversiones, en quiénes nos vamos a asesorar para no tener tener que formar parte de un panel como este de pronto como dos de los invitados de que tenemos claro que están que sí. afectados. Por supuesto, la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Gestión y Control Territorial pues ha dispuesto eh, toda su, su fuerza o toda su capacidad para prevenir sobre todo a los ciudadanos a la, a la hora de invertir. En un proyecto, fíjese bien quién construye, qué trayectoria tiene, qué capacidad financiera tiene, la legalidad de los proyectos. Como mucha gente que compra pues, no tiene conocimientos de derecho ni jurídico, se puede apoyar en ellos para que no sucedan pues, este tipo de problemáticas que estamos viviendo. Y estamos en hablando la de compras de todos los estatus, de todo tipo de vivienda, no solo de casas, apartamentos, sino locales, como lo vamos a ver precisamente hoy en el caso Meritash, que hay de todo. Exacto. Bueno, ahora vamos a comentar las noticias del día. Estamos pues saliendo en directo y han sucedido una serie de noticias que aquí hay un collage de todo. De todo. Empecemos con fútbol. Sí, empecemos con fútbol. No precisamente yo soy la que voy a empezar con fútbol, <laughs> le doy la palabra. Pero ahorita me asesoré después del noticiero con claro. deportes. Ahora le tengo chivas y todo. Se está llevando a cabo en Rusia, eh, que va a ser sede del próximo Mundial de Fútbol 2018, la Copa Confederaciones. Este es un campeonato que se hace un año antes del Mundial, en donde van los campeones de las diferentes confederaciones. El campeón de Europa, el campeón de América, el campeón de Asia. Bueno, están en este momento jugando las semifinales. Hoy ocurrió el partido entre Chile, que es el campeón de América, y Portugal, el campeón de Europa. Un partido vibrante, como dirían los periodistas deportivos. ¿Nos estamos metiendo eh, en terrenos? Estamos empezando famosos? con la dura, pero no. Sí, importa. sí, sí, sí. Y Chile ganó por penales. En un partido pues, bastante disputado, eh, Chile se llevó la victoria y va a disputar la final con el que gane mañana entre Alemania y México. Dato curioso nos contó Varela ahora que no sí. pudo estar Ronaldo en el nacimiento de sus... Mellizos. Gemelos, mellizos. Nac... Eso, es, eso es muy triste. Sí, nacieron los hijos de Cristiano Ronaldo, eh, que son mellizos, y él quería ir a verlos, pues, y todo eso, y no le dieron permiso. Pero bueno, es que también había, que... había como una medio razón. Sí, seguramente se hizo eliminar por eso. Bueno, eh... mire, usted habla de Rusia y sí. no dice Rusia. Yo sé que a uno le puede pasar muy duro que nos pase, y muy duro que nos pase al aire, y muy sí. duro que nos pasara como periodistas, muy duro que le pase a cualquier funcionario. Mire, todos pero hemos metido las todos patas. Todos hemos metido las patas. Y Rusia, uno dice Rusia, y de pronto ve la U, y después ve la S, U, R, S, S, y puede sí. llegar a decir Unión Soviética, sí. pero sin duda es noticia y es tendencia. La Unión Soviética fue un país que existió, ya no existe. Desde, Desde 1991, 91. con la caída del muro de Berlín, la perestroika, sí. etcétera. Rusia, eh, la Unión Soviética dejó de existir como tal y se formó la Confederación Rusa, o sea, Rusia. Y unos paisitos que hacían parte de la Unión Soviética, los terminados en Ana, Azerbaiyán y Tazakistán y Kajikistán y todos sus vecinos, formaron sus propios países, se independizaron. Eh, la senadora María Fernanda, María Fernanda Cabal, Cabal, en una entrevista, tengo entendido, dijo que el Comité de Seguridad de la ONU hacía parte de la Unión Soviética. Entonces dijo, hoy, pues, cierto. Ella, ella quería decir Rusia. Sí, ella, y se equivocó, Pero, dijo León en su Pero, ¿no? mea culpa, o sea, los que estamos en redes sociales no rebajamos ni media. Y, y escudados tras un teclado y una pantalla, pues linchamos públicamente a quien mete las patas. Hoy la víctima fue María Fernanda Cabal una vez más. Y la gente se le fue el lance en ristre porque había mencionado a la Unión Soviética en un lapsus que cualquiera puede era tener. Era lapsus. Entonces generó una tendencia. Sí, que tampoco es que se puso a defender y puso a decir que era así. Simplemente claro. es un lapsus. Y ahí mismo, en las mismas redes sociales, aceptó. Sí, tuve un lapsus. Entonces generó una tendencia, pues, con este tema. Bueno, bueno anoche sucedió. Otra como de telenovela. Un evento absolutamente cinematográfico, hollywoodense. Resulta que un señor que es soldado y actor. Eh, como, como una especie de, de Steven Seagal venezolano, eh, tomó prestado un helicóptero y se dirigió al Palacio de Miraflores en su helicóptero. Y ¿En Venezuela? En Venezuela, en Caracas, y en, sobre la Corte Suprema depositó unas granadas. Entonces. Se cuatro granadas, cuatro decir, granadas, dos disparos. Sí. No pasó nada. Afortunadamente, porque como que estaría empeorando no, pues, la situación. Que, que ya está bien dura para, para empezar una, claro. un día como hoy. Calcule. Y el señor se devolvió ese helicóptero, lo dejó por allá estacionado, como si hubiera robado un no, automóvil. Ya, ya, pero lo, ya lo encontraron abandonado. el helicóptero, no lo han <laughs> encontrado fue. a él. Él se llama Oscar Pérez, si sí. no estoy mal. Si sí, Oscar Pérez no lo han encontrado, pero ya encontraron el helicóptero. No ha sido capturado, pero el helicóptero sí lo encontraron. Es como si hubiera robado un carro y lo hubiera dejado abandonado, güey. Cosas que pasan. Hoy se celebra el Día del Orgullo LGTb, o se conmemora mejor. Eh, esto, esto se dio a raíz de un sitio que se llama Stonewall en Nueva York, que era una discoteca. Hubo una revuelta porque la policía eh, llegó a esta discoteca de eh, la comunidad de LGTb, eh, atropelló, pues, a los miembros de esta comunidad. Ellos se rebelaron y decidieron institucionalizar cada 28 de junio el Día del Orgullo LGTb se conmemora entonces hoy sí en por esta... tolerancia por igualdad sí. y esa eh, sigue siendo la consigna cada vez eh, hay más respeto hay más igualdad hay más, hay más tolerancia y hay claro, más se acepta mucho más incluso eh, ese día y no solamente de la comunidad sino que muchas personas lo conmemoran como tal por supuesto eh, la misión de las siete y media de la noche alcanzamos a publicar la noticia un cuerpo más fue rescatado eh, que en después el, el, el de la de Guatapé. de Guatapé ya serían sí. entonces ocho las víctimas y continúa una persona desaparecida sí. eh, las labores de búsqueda siguen eh, no sé hasta qué hasta qué punto estarán eh, en horarios o en tiempo pero pero no se han suspendido y se sigue no. buscando ese último cuerpo no la idea es, es y la orden del gobernador Luis Pérez y los organismos de socorro es eh, buscar esta persona que está desaparecida hasta hallarla y dar por cerrado pues este triste caso que ocurrió el pasado domingo cuando la, el catamarán El Almirante naufragó en aguas del embalse del Peñol, Guatapé, a 300 metros del malecón de Guatapé, con los resultados que todos conocemos, eh, nueve personas ocho personas hasta ahora eh, fallecidas y una persona que está desaparecida. Y para hacer un cierre, eh, hablemos de extraterrestres, y es que a mí me encantan estos temas, así porque como los trata Juan y como los piensa y como los escribe en redes, es, es como precisamente lo queremos contar en este programa. Sí. Bueno, ¿hay extraterrestres o no hay extraterrestres? Usted habló con la gente de la NASA, sus contactos, cuéntenos pues bueno, qué, ¿qué pasó. Bueno, resulta que hay un colectivo que se llama Anonymous. Eh, las personas que están en redes o que estamos en redes hemos oído mencionar de ellos porque son como unos hackers que se meten a páginas, eh, les cambian totalmente la presentación a páginas internacionales, de multinacionales. Y la idea eh, era que ellos decían que la NASA iba a revelar hoy... Que había vida extraterrestre, que habían encontrado vida extraterrestre, entonces que estuviéramos atentos, que la NASA iba a revelar, pues, que no estábamos solos en el universo y que por fin había vida inteligente. Bueno, cualquier vida más allá de este planeta es más inteligente que la nuestra. Entonces, iban a revelar eso. Pero la NASA finalmente salió a desmentir que no había tal que era pues una de estas bromas pesadas de anónimos y que todavía no hemos podido encontrar vida más allá de este planeta que habitamos. Con tantas cosas que vivimos a diario en todo el mundo y que cada día pensamos que está más al revés, no todo, hay cosas muy lindas. Gracias a Dios. Pero yo creo que ya nada nos extraña, ya, lo, ya lo que salga mejor. Eso es lo poquito que puede pasar después de las noticias que escuchamos y que nos llegan todos los días. Uno cree que colmó su capacidad de asombro, pero afortunadamente este planeta es capaz de producir más noticias que uno dice, ¿cómo esto era posible? Bueno, y Padre, lo que nos falta por ver, pues realmente. Riesgos de inversión en bienes inmuebles. Ese es nuestro tema de hoy. Queremos que nos escriban a nuestras redes sociales en Twitter, Telemedellín, y con el numeral punto, punto de, giro de giro TM. TM, el final, punto de giro TM. Las preguntas eh, las tenemos en pantalla. ¿Sabe usted a qué dificultades se podría enfrentar después de invertir en un proyecto de vivienda? Son dos preguntas que tenemos para nuestros televidentes y que, y que queremos que compartan con nosotros y con nuestros invitados. ¿Conoce algún caso de estafa o problema en inversiones inmobiliarias? Cuéntenos usando esta etiqueta numeral punto de giro TM. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en punto de giro. Estamos de regreso a punto de giro para tratar nuestro tema central, los riesgos en las inversiones inmobiliarias, quien compra un apartamento, una casa, un local y se ve abocado a muchos problemas que hemos venido exponiendo a lo largo del programa, construcciones que no se terminan, constructores que desaparecen, eh, no tienen la suficiente financiación, están mal construidos como... Hemos visto qué ha sucedido. Todo eso lo vamos a discutir a continuación con nuestros invitados más. Creo que sí, tenemos tres puntos de vista eh, muy diferentes. Entre nuestros invitados está eh, Nicolás Duque, él es secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín. Secretario, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, un saludo muy especial a usted Marcela y a Juan y a los compañeros. Usted nos de va a dar muy buenos consejos hoy, no se alcanzan a imaginar cuántos y tantas cosas que se puede aprender desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial. También está con nosotros Albeiro Fernández, él es abogado, comprador afectado del proyecto Meritash y abogado de 10 de 130 familias son los 130 inversionistas afectados. Claro que sí. Albeiro, muchas gracias por estar también con nosotros. No, con mucho gusto, buenas noches a todos aquí los televidentes y aquí precisamente para compartir ese tema tan importante. Un tema de película, como decíamos <laughs> al inicio del programa y usted nos tiene muchos detalles, nos va a contar muchas cosas y también le va a dar muchos consejos a personas que están dentro del mismo proyecto eh, como afectados o que están en proyectos similares. Y también está con nosotros nuestro colega, amigo, periodista, Mauricio Ballesteros. Mauricio es afectado de Continental Towers, uno de los edificios que nos contaba también eh, Juan y al inicio, que fueron evacuados, desalojados después del de el suceso de Space en el año 2013. En 2013, Space en octubre 12 y ustedes 10 días después, el 29 de octubre más o menos, desalojaron el edificio Continental Towers. Eh, Mauricio es uno de los afectados y es el vocero de todas estas familias. Mauricio, también bienvenido. Muchas gracias. Eh, gracias por invitarnos, por poner nuevamente sobre la mesa el tema, porque es muy importante que la gente se dé cuenta que ya han pasado tres años y medio y aquí no se resuelve nada. Y que no se muera el tema. porque Exactamente, Es que es muy importante. pensamos que porque hay un nuevo tema, entonces este opaca al otro. Y no, ahí es donde más se tiene que revivir el tema. Y claro porque siguen sí. pasando cosas. Siguen Exacto. pasando y ahorita las vamos a saber. Mil gracias también, Mauricio, por estar. A no, ustedes aquí. por invitarlo. Muchas gracias. Muy bien, vamos con la primera pregunta para el doctor Albeiro. Y es: ¿Ustedes compran seducidos por la publicidad de Meritage? Se veía un proyecto absolutamente fabuloso, nunca se había visto un proyecto de estos en Medellín. Tenía casas, locales, apartamentos, una pista ecuestre, eh, campos de golf. Eh, era una cosa nunca vista en la ciudad, además en el punto más exclusivo que es el Alto de las Palmas. Claro. Ustedes, antes de comprar, ¿qué verificaron? ¿Qué investigaron o se confiaron de la constructora? Bueno, ya la constructora tenía una referencia que había hecho ya proyectos anteriores eh, que... Que habían significado un éxito, sí, desde ese punto de vista, pues no teníamos, del punto de pronto, el riesgo que se presentó con el caso de Space, porque no era nuestro temor en ese punto, porque ya pues ahí verificamos cuál era la constructora y, y se verificó esa situación y pudimos constatar que realmente eh, ya tenía una experiencia en ese campo y no era esa nuestra preocupación. Sí, miramos detenidamente la situación de este estudio de títulos que se había presentado en eh, en este caso, y, y la serie de tradiciones del inmueble, para de pronto eh, evitar situaciones como las que se están presentando en este momento con el, con el predio, que está pues, suspendida la construcción y que el lote y los bienes allí embargados, que son varias matrículas inmobiliarias que están en este momento afectadas, que conforman ya el lote Santa María de las Palmas, que es donde se está construyendo este proyecto de Maritas Luxury, sí. eh, se presentará eh, este punto de la iniciación de un proceso de extinción de dominio por situaciones que se presentaron hace ah, más ya es. de 10 años. Pero, venga, doctor Alberto, usted, por ejemplo, como abogado, sí. eh, para comprar, me imagino que mira mucho más que un periodista que compre con un diseñador o un ciudadano no, de a pie. Cuando cuando eh, empezaron la negociación notó algo raro vio que algo no cuadraba que, que cómo o sea en qué momento ya llega a decir es que pasó esto tenemos es, este este dictamen de extinción de dominio claro. en qué momento a ver efectivamente claro uno no va a invertir su dinero pues en un proyecto que no se analiza cuál es el estudio de título de, de, del mismo se contrató por parte de la constructora una oficina reconocida. Otero Palacio y compañía de abogados que esto hizo un estudio pormenorizado del asunto y se pudo verificar toda la tradición del inmueble y no se presentó ningún tipo de inconveniente. Pero aquí hay que indicar algo que es fundamental. Nos presentaron dos certificaciones de la Fiscalía, una en el año 2007 y otra en el año 2013 donde nos indicaban que el bien no tenía ningún problema jurídico, ni se le había iniciado ningún proceso de extinción de dominio, ni tenía ni siquiera, pues, inverbemente algún tipo de, 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 de proceso judicial en ese campo. Un año 2007 y el año 2013 se verificaron y se hizo el estudio, se le preguntó a la fiscalía por cada una de las personas que aparecían en la tradición del bien inmueble y la fiscalía certifica que no tiene ningún tipo de inconveniente. ¿En qué año empieza el inconveniente? En el 2014. Entonces es una situación que debemos indicar acá, que esa investigación penal se indica por unos hechos que sucedieron en, el año, en septiembre del año 2004. Diez años atrás. ¿sabes? Diez años atrás. Y en el año 2014 se presenta una denuncia por parte de una persona que dice que fue secuestrado y que mm, fue obligado a firmar los documentos para poder hacer la tradición de ese bien inmueble. Y la Fiscalía, pues hombre, adelanta ese proceso de investigación. Y señala que, que efectivamente se está presentando una situación anómala allí y que se, no se pudo acreditar ese, ese, ese aspecto. Pero la parte que debemos de indicar acá, sí si es, es este punto. Si la Fiscalía cuando expidió las certificaciones de que no tenía ningún problema jurídico, el mismo Estado señala esa parte, ¿cómo nos van a exigir a las personas inversionistas? que tenemos que tener conocimiento de que el bien tenía algún tipo de inconvenientes. La Fiscalía se vino a dar cuenta de situaciones anómalas 10 años después. ¿sí? Y mire que hizo caso omiso a las certificaciones que ellos expidieron. En este caso, la Fiscalía deberá responder con su patrimonio a los inversionistas, porque se crea un principio de confianza legítima en todas las personas, que indica que si una entidad pública establece e indica que... Eh, no hay ningún tipo de inconveniente jurídico respecto de un determinado bien, pues si esa certificación les pide esa entidad, ella tiene que responder por sus certificaciones. Entonces, mire que allí hay una responsabilidad por parte del Estado a través de este ente de control, la Fiscalía General de la Nación, que no eh, realizó un estudio formalizado sobre el asunto. Y nos permite dar a, a, a entrever de que se presenta como una especie de, de, de beneficio al, al, al denunciante. Una especie de instrumentalización de la Fiscalía General de la Nación en beneficio de estas personas que hacen esta denuncia para efectos de buscar, entonces, no sé, no lo puedo indicar porque no sé, hay pruebas sobre el particular, un beneficio económico sobre estas personas. Recordemos que en este punto, la ley que regula la materia en su artículo 120, la ley 1708 del 2014, señala que cuando se declare la extinción de dominio, la persona denunciante tendrá un beneficio de un 5% del beneficio o de lo que se logre vender esos bienes. Entonces aquí ya se crea la malicia en ese punto y es un aspecto que tenemos que de es punto, otra, analizar. Es otra arisma es, que se presenta. Es, sí, es, es muy nueva, bien, <risa> nueva, <risa> que no se ha mencionado. No se ha sí. mencionado. Y pues, la situación que está presentando ahora es que nosotros como afectados... Eh, los inversionistas estamos haciendo, y según las solicitudes la solicitud a la Fiscalía, cuando el proceso estaba en la fase inicial en la Fiscalía, y ahora que ya está en la, en la Judicatura, ya esto pasó a jueces, ya la Fiscalía presentó su solicitud de declaratoria de extinción de dominio del bien inmueble y entonces le presentamos eh, la solicitud de que nos declaran la calidad de afectados. En este momento es extraño porque vamos a, a la Judicatura y nos dicen ustedes para qué están aquí reclamando, Usted no tiene ningún perjuicio, por Dios. No? Invertimos más, en este caso, en el caso mío, por ejemplo, más de 380 millones de pesos y personas que vendieron sus propiedades, sus casas para invertir allí, están pagando arriendo. Están tomando una situación pues sí, desaforada. Claro. Es una situación de un dolor físico que está enfrentando una angustia total porque no sabemos qué va a pasar con nuestro dinero allí ustedes ya están viendo ustedes pasan por cuando van a Río Negro cuando van al aeropuerto ese proyecto allí suspendido y la parado y ya, ya tiene maleza el ya le duele sí, el alma sí, con no, esa situación sí, y todo motivado por sí. esta, esta situación de que hombre el Estado social de Derecho el artículo segundo de la Constitución Nacional dice que el Estado tiene una función de velar por la vida honra y bienes de, de los ciudades. asociados Entonces, esa es la manera de, de cumplir el mandato constitucional sí de de desproteger a, la, a, los, a los inversionistas, aquí que hay personas del extranjero que invirtieron su dinero acá motivado precisamente por esa certificación que se pidió la fiscalía, creyeron en las entidades públicas. Esto no pasa sino en Colombia, en otros países no sucede eso, si una entidad pública certifica esa situación, ella se compromete con ese aspecto. Y mire que es, que es, es algo como también negligente de parte de las personas. Después de 10 años yo venía a hacer una denuncia, porque no hizo una acción civil que podía hacerlo para reclamar el dinero que le quedaron debiendo de ese valor, una acción de simulación, eh, tantas acciones que podían haberse adelantado en ese proceso y no causar el daño que se está presentando en este momento, una suspensión de una obra Ahorita que hay una un inversión más sobre esa de obra, más de eh, mil claro, millones de pesos. Hablamos sobre el, claro las que personas sí. afectadas, que había que, ¿hasta dónde está el número de etapas Secretario. Este caso pues, es muy particular, es, diría que sui generis en el tema de la construcción, porque hay una historia pues, muy bastante profunda detrás. Pero vámonos al último lugar de la cadena, el comprador, quien es finalmente la víctima de todo esto. ¿Qué dientes tiene la, la administración municipal y la secretaría que usted dirige para apoyarlos? Entiendo que es más de prevención, ¿cierto? Porque ya cuando suceden las cosas, ya los entes policiales son los que entran a, a dirimir el asunto. Pero ¿cómo se puede prevenir que esto pase? Si yo voy a comprar una propiedad, ¿ustedes cómo me pueden ayudar? Sí, Juan, desafortunadamente eh, dentro de la dinámica eh, constructiva y, digamos, los casos que ya eh, nos ha tocado por experiencia eh, vivir y que son... Eh, de recurrencia en la ciudad de Medellín no están solamente focalizados en un, uno o dos sectores donde antes podría hacerlo. Hoy hay una práctica eh, en donde los compradores definitivamente, como lo dijeron al inicio ustedes del programa, tienen que fijarse muy bien dónde invierte. La Secretaría de Gestión y Control Territorial es una secretaría nueva, es una secretaría que surge en la en la última eh, reestructuración que hace el gobierno anterior y entra a prestar sus servicios eh, en el segundo semestre del 2015. Prácticamente esta administración y, eh, entra eh, con la Secretaría. Digamos que recoge unas dependencias que ya tienen más historia, pero eh, le da una mayor fortaleza y estructura a, al control territorial, elevándolo a subsecretaría y permitiendo que más profesionales. Puedan ejercer su labor y su sí. gestión. Desde allí, nosotros, eh, frente a estas eh, situaciones eh, que son del diario y que ya hoy por hoy hemos venido conformando diferentes mesas para ver incluso cómo acompañamos y cómo salimos eh, de algunas eh, situaciones, eh, venimos generando eh, una campaña eh, muy fuerte ante la ciudad para que los inversores sepan que eh, se fijen muy bien, además, porque los los enajenadores y los constructores deben tener un permiso de erradicación y deben tener un, un radicado de ventas eh, cuando son unidades de mayor de mayor de mayor a cinco eh, unidades de vivienda que normalmente las puede tener cualquier eh, construcción mínima eh, en ese sentido desde allí nosotros desde la secretaría eh, revisamos digamos todo esto se le tiene que pedir se tienen que tener una autorización para todos estos eh, Efectos, porque desde la Secretaría nos corresponde hacer el seguimiento a los procesos que licencian los curadores uh -huh. de la ciudad. La Secretaría igualmente hace precisamente ese seguimiento a las curadurías, está atenta precisamente a todo ese inventario que nos rinden los curadores para nosotros poder hacer un ejercicio eh, mayor en la ciudad. Ustedes tienen unas campañas que la gente puede tener acceso, me imagino también en, en la página y en, y, en, y en el portal de la alcaldía, donde la gente puede tener más información sobre eso, secretario. Puede, son como unas, unas campañas educativas muy simples, pero que, 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 que dan todas esas, todas esas piezas de, de información para, para gente de, de, que quiere hacer todo tipo de inversión. ¿Cómo no? Sí, efectivamente, a raíz precisamente de todo esto, hemos eh, diseñado una campaña con diferentes piezas en donde la gente puede acudir y donde incluso en la misma Secretaría, en el piso octavo allá en, el, en la Plaza de la Libertad, uh -huh. el edificio de la Libertad, donde queda la, el asiento de la Secretaría, allí puede incluso la gente eh, acudir y verificar eh, verdaderamente si su inversión eh, puede eh, estar respaldada. Con la documentación requerida que nosotros le exigimos. ¿Qué a los tiene que llevar una persona, una persona que tenga pensado ir al octavo piso de la secretaría, mínimo qué debe llevar? No, o sea, simplemente preguntar eh, frente al proyecto que le están ofreciendo, mirar si eh, tiene la, los permisos correspondientes, como lo, como lo establezco, si tienen, eh, han, han debido presentar una documentación frente a algunos estados financieros eh, ante la dependencia. Eh, si, no es requer, si no había sido requerido por parte nuestra o ob, observado frente a la documentación eh, inicial vemos cierta ingenuidad también en mucha gente sí. ¿no? valga la oportunidad por cierta es ingenuidad bueno, también es y que sepan que se cuenta que con gente, esa asesoría que la gente no haga consignaciones a cuentas personales parece que esto no pasara pero definitivamente sí. pasa la gente eh, les muestran un rendel y les hacen una presentación de determinados proyectos e involucran a la gente de tal forma que los terminan eh, convenciendo para que hagan consignaciones eh, sin respaldo de mascota, fiducia, sin respaldo y sí, de... Sí, claro, eh, claro. Como ya nos ha tocado, me sí. ha tocado ya presentar algunas denuncias ante la Fiscalía. Eh, digamos que utilizar la herramienta del código penal, que frente a los, la falta de requisitos fue presentar las denuncias. Y estamos hoy... Eh, actuando en ese sentido. Bueno, Mauricio, cuatro años es increíble que ya hayan pasado, ahorita estamos haciendo la cuenta antes de empezar el programa, yo pensaba que eran dos y medio, tres más las, las restas, en fin, Vamos en octubre cuatro, cuatro años. Cuéntenos en qué van ustedes. ¿En qué van ustedes? Es Continental Towers, Ascense y toda la gente que usted ha conocido los vecinos, y, y todos sí, los a, bueno, todos los vecinos y todo, y, todos, y los sí. a todos y los afectados de Space. En realidad todos porque mire, est estos temas empiezan a tener muchas cosas en común respecto a lo que sea el o lo que es el secretario y lo más importante es eso, que a partir de estos casos la gente entienda que no es lo que le está pasando a ellos o a nosotros, sino que lo que le puede pasar a cualquiera porque siguen pasando cosas efectivamente como estaba diciendo el secretario. Eh, decía Albeiro ahora, es muy importante uno mirar a la constructora, nosotros hicimos la evaluación, no, nosotros también. La más reputada sí, claro, del país. Claro es que no acababa de llegar. Claro. La familia que más eh, vivienda había construido en este país, la familia Villegas. Uh -huh. ¿Qué duda había? Ninguna. Pero además se supone, y viene también el tema del Estado en el caso de la fiscalía, los controles que hace el Estado, ¿cierto? Entonces, eso pasó por curadurías, planeación municipal y todo pasó. Y todo se aprobó. Y construyeron unos edificios mal construidos, con gravísimas fallas estructurales que pusieron todo el tiempo en riesgo la vida de muchas personas y que efectivamente causaron una tragedia donde murieron 12 personas. ¿Cierto? Entonces, es la laxitud del Estado, más eh, la deshonestidad de, de los constructores, ¿cierto? Y todo como que se va repitiendo eh, de diferentes maneras, pero como que eh, sigue siendo lo mismo. Y ahora se suma, en el caso nuestro, a propósito de lo que decía Marcela, la lentitud de la justicia, ¿cierto? Digamos que lo que ha sido más expedito y más rápido es lo que nosotros hicimos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, eh, reclamando nuestros derechos como consumidores. Efectivamente, estos fallos eh, salieron a favor nuestro. Cedebo apeló, esto fue al Tribunal de Bogotá, el Tribunal nuevamente nos concedió a nosotros, ¿cierto? Pero no hay quien los obligue a pagar, porque entonces ellos... En vista de que no pudieron ganar la pelea porque ellos querían remendar sus edificios, repotenciarlos y no y se puede, no, no, no lo podemos permitir porque eso no fue lo que compramos nunca. Como no pudieron ganar esa, entonces extendieron hasta lo último el tema de la reorganización y cuando ya definitivamente no pudieron ganar el tema ante la superintendencia para remendar los edificios, entonces se fueron a liquidación. Entonces ya no hay empresas, ya no hay quien pague. A ustedes les pagaron cuánto tiempo, Mauricio. A nosotros nos dieron un subsidio, eso se llama un auxilio de habitabilidad, no un subsidio, un auxilio de habitabilidad, nos lo dieron durante seis meses. Ya estamos hablando de eh, hasta mediados de 2014. Exactamente, de ahí para allá nunca más fuimos a recibir un peso, la superintendencia de... Usted Continental. Dice que esa plata... No. Continental Tower, el edificio, el, los, los propietarios del, del edificio de Continental. Pero ni Continental, ni Asensi... Ni Asensi ¿no? Eh, ni lo, porque hay gente de Space que, que, que no han terminado de hablar con ellos. Se supone que están esperando para vender el lote y también pagarle a algunas personas de Space. Es decir, decía también ahora Albeiro: uno pasa. Yendo para el aeropuerto y aquello no, allí también hay una cicatriz, no, no, al frente del los no, no, Intercontinental. Claro. Una, no es una cicatriz, es una herida que todavía tiene abierta la ciudad, porque son esas tres edificaciones o dos y, y el lote de Space, sí, porque pero ese es el dolor latente. Pero recordemos además que es que fueron otras, fueron en total 11 edificaciones, 11 proyectos con afectaciones en la ciudad de Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá. Y hay muchas personas que todavía están viviendo dificultades, ¿cierto? Que están viviendo en los apartamentos que no les han hecho nada, que las aseguradoras no se los aseguran. Entonces viven allí. Eh, sí, si pasa alguna cosa, van a perder todo. No, nadie les paga porque no tienen un seguro, no hay seguro de copropiedad y a ellos tampoco les resuelven nada. O sea, ustedes en este momento ya no están esperando. Después de liquidación, ya no están esperando. ¿O están en qué? Pues no, no claro, no. Seguimos esperando y seguimos en la lucha por muchas razones. Pues primero, porque dentro del proceso de liquidación mmm, nosotros tratamos mucho de que, eh, como pasó con seis propietarios de Asensi, ante la apelación de CDO, al fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, eh, el fallo del Tribunal de Bogotá dijo que ellos dejaban de ser acreedores de quinta, porque además somos acreedores de quinta categoría. Y entendí yo qué significaba eso. eso es como de quinta. De ya lo no no entendí. Ya lo entendí. entendido. Ellos, a ellos los pasaron a gasto administrativo. Es decir, que en la medida que empiece a surgir algún recurso dentro del proceso de liquidación, ellos van a estar ahí de primeros en la fila. No, nosotros seguimos de quintos, ¿cierto? Y ganamos la apelación, sin embargo, seguimos de quintos. Entonces, eh, todas nuestras esperanzas están puestas en el proceso que tenemos ante la justicia ordinaria, el proceso administrativo, que ya es contra personas puntuales y contra el Estado. En este caso, es el municipio de Medellín, que fue el que laxo, fue el laxo en sus controles. Porque efectivamente, uno compra, como bien decía Albeiro, con toda la confianza de que si en la ciudad, la constructora más importante está haciendo un proyecto en un punto como este, en Las Palmas, es porque planeación y todos los entes que tenían que ver con eso, pues le pusieron la bendición y le pusieron el chulo para que pudieran avanzar en sus proyectos. Ustedes están viendo Punto de Giro, estamos eh, saliendo en directo a través de Tele y Telemedellín y Telemedellín.tv. Vamos a un corte de mensajes institucionales. Regresamos con nuestros invitados porque aún pues tenemos mucho que hablar de nuestro tema principal. No se vayan de nuestro sintonía. Bienvenidos de nuevo al programa, este es Punto de Giro, estamos desarrollando el tema de la seguridad de las inversiones en bienes inmuebles, locales, apartamentos, fincas, casas, etc. Eh, Cómo está protegido el consumidor, el comprador, quien se hace a un bien de estos muchas veces invirtiendo todo su patrimonio de toda una vida, metiéndose en préstamos, etc. Y ver pues que sus sueños se esfuman por malas prácticas de los constructores, por no fijarse en... Qué tanta autoridad o qué tanta eh, presteza tienen estos constructores, cómo son conocidos, Etcétera. Estamos hablando con el abogado Albeiro, que es eh, un comprador de Meritash, este gran proyecto que existe o existía, pues bueno, aún existe en Obra Negra, ahí <laughs> en el Alto de Las Palmas. Ya no sabemos cómo referirnos a eso. Sí, eh, tanto que no hay víctimas, según me cuenta usted. <laughs> bueno, hombre, sí, esa es la situación, Javier. En la parte, cuando se inició el proceso, la fiscalía nomás se citaron a la fiduciaria Colombiana y a la constructora Newport. Por fuera dejaron a sus inversionistas. Eh, an ante esa situación, pues hombre, presentamos las solicitudes a la Fiscalía y a la Judicatura para que nos reconocieran la calidad de afectados. La posición de la Fiscalía y de la Judicatura de los jueces en ese punto es que nosotros no tenemos ningún perjuicio. No podemos ser considerados afectados porque no tenemos un derecho real de dominio sobre el bien, porque efectivamente pues tenemos un derecho mmm, personal adscrito a esa matrícula inmobiliaria porque hay que reconocerlo así, cuando se ordene la división de esa matrícula inmobiliaria para entregarnos los apartamentos de esa matrícula inmobiliaria matriz o se deben de desprender las otras matrículas. Claro. Pero entonces, con base en la norma, en ese punto del artículo 30 de la Ley 1708 del 2014, se dice que no tenemos derecho real de dominio y por eso no nos pueden reconocer la calidad de afectados. Se está aquí entonces, se eh, está presuponiendo primero el derecho formal sobre el sustancial. Es decir, es una realidad lógica que al haber invertido los dineros allí, haber las personas vendido sus apartamentos, vendido pues, eh, sus, sus bienes para invertir sus dineros, se causó un perjuicio. Mire una cosa, Juan, y es esto: el valor del lote es más o menos aproximado de 40 mil millones. Las inversiones que se han hecho allí es por el orden de 64 mil millones de pesos. Entonces, el perjuicio económico es mucho más alto para nosotros que inclusive el valor del lote, lo que está perdiendo el Estado. Doctor Alberto, ¿esa plata quién la tiene? ¿Dónde está el dinero de ustedes? Es que ese es el problema que tenemos nosotros. Nosotros vamos a reclamar a la corfi colombiana y nos dice que es que ya ellos tenían una obligación fiduciaria de ir entregando los dineros a la constructora a medida que iban avanzando en la obra. Sí, y la ya los dineros los entregaron a la constructora. Es la Le vamos, constructora vamos a reclamar a la constructora y nos dice: ¿Y No, es hizo? que ya sus dineros están en ladrillo y en adobe. Ya nosotros tenemos que entregarle. Y vamos a la fiscalía que nos reconozca la calidad de víctimas. Y ustedes pero no son, son víctimas. víctimas, ustedes no tienen un derecho real de dominio sobre el bien. Entonces nos, nos dejan en de el limbo. Pero, pero, para eso, pero, pero para realmente, como decía Juan que al principio, todos son víctimas porque el proyecto se paró. Es no hay cadena. etapa. compradores ¿no? víctimas, sí, constructores víctimas. Víctima. Pero el punto central es este. Corte colombiana pues, es víctima. Claro, yo. pero no nos quieren reconocer la calidad de víctimas, ni la fiscalía ni la judicatura, por una potísima razón, y es esta que no lo han analizado aquí las personas y que ya es del caso mencionarla, indicarla a cada uno como jurista en este campo. Y es que la norma que regula el tema de la ley de decisión de dominio tiene un fundamento principal, un bastión principal y es un axioma jurídico que es la protección irrestricta de los terceros de buena fe exenta de culpa. Entonces, ¿qué sucede? Usted, no la fiscalía y la judicatura nos quieren permitir la calidad de víctimas de afectados en este proceso, porque para ellos es más fácil indicarle responsabilidad a Corfí Colombiana como una entidad financiera que es a una entidad como Constructora, constructora. Newport, porque son entidades jurídicas que tienen sí, pues sí, un sí. mayor exigencia, bien. una mayor exigencia para acreditar su diligencia y cuidado en la acreditación de la diligencia que Duque poner para acreditar su calidad de, de, que no, de que se dio cuenta y que verificó que el bien no tenía ningún, bien, ningún tipo de problema jurídico. No nos quieren permitir o reconocer la calidad de afectados porque a los inversionistas como personas naturales esa exigencia cualificada de diligencia y cuidado para demostrar que se actuó con el debido, eh, eh, como se dice, repetir, el cuidado para acreditar de que se verificó que el bien no tenía ningún problema jurídico es menor. Entonces... Cuando se descredita esa situación, así el bien tenga problemas jurídicos, se debe respetar esos derechos de los de terceros de buena fe, exenta de culpa. Tenemos que reconocer la calidad porque entonces en el fallo tendría que respetarse esa situación y sería mucho más difícil para la Fiscalía exigirnos una responsabilidad más grande que la... Que es exigida a COFI colombiana y a NEW, porque son las únicas entidades que están reconociendo esa, esa calidad de afectados, son las únicas dos personas. De... Esa es la razón por la cual no nos quieren reconocer la calidad de afectados, porque desde ese punto de vista tendría que declararse que, a pesar de existir ilusitud en la tradición de esos bienes, pues se debe respetar esa, 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 esa asistencia de los terceros de buena fe, de senta de culpa, como somos los inversionistas, y esa exigencia, bueno, pues, y repito, para el caso de nosotros, es menor a una entidad. En redes nos han empezado, eh, Joaquín. Así es. Eh, está escribiendo tanto, ya la gente, escriben, obviamente. Sí. Eh, vamos a refrescar acá un poco la pantalla. Dice, instituciones financieras vetan préstamos para propiedades ya construidas por los estudios de títulos, nos dice torregón, arroba torregón 20, Sergio Torres. Eh, Lo que están viviendo los compradores de Meritage muestra la, la inseguridad jurídica de invertir en Colombia. Dice arroba ledos eh, y nombra a fiscalía col eh, al respecto yo tengo aquí una, una pregunta que de pronto le podemos trasladar a, a, al, al abogado y es y si me obligaron a firmar un documento para poder entregarme la casa Eso está como para entregarme entre, la, la casa. casa y si me obligaron a firmar un documento pregunta arroba Juan Ángel fs y si me obligaron a firmar será que puede, puede ser ustedes iban a no comprar a venta Sí, es una... Es y como una, promitentes compradores, es, es probable, porque en el caso nuestro, los promitentes compradores eh, en, los proces, en todos los procesos los aceptaron, porque ellos tenían un documento en el que efectivamente demostraban que entregaron un dinero para un bien inmueble que les iba a ser entregado una vez fuera concluido. Sí, pero entonces, a ver, pero la pregunta va a ir ya, en ir... ¿En qué situación? Que me ordenaron firmar un documento. Lo que él dice, claro. si usted es un documento ese formado, eh, firmado, ¿ese no les es suficiente para que los acepten como afectados o como víctimas? Hombre, es que nosotros... A ver, ¿Por usted, hermano, hay, hay, hay unos principios jurídicos que prevalecen sobre, sobre la parte legal. Sí, y usted, la, norma, hermano, la norma dice que la, la norma de extensión de dominio se integrará con la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional eh, tiene unas normas. El principio de el acceso a la administración de justicia. Nosotros tenemos derecho como afectados que invertimos unos dineros allí, a ser escuchados y poder ejercer nuestros derechos de contradicción y defensa, a interrogar a esa persona denunciante para verificar si es realmente que fue secuestrado en el 2004 y después de 10 años viene a presentar su denuncia. Una fábula, pues, que no sé dónde se, se salió aquí, hay que meterlo en el curso de cuentos para que gane el premio eh, en ese punto. Pero bueno, es, una, es un aspecto que la fiscalía pues, eh, deja de analizar desde un punto de vista de la lógica, Sí, y, y da credibilidad a, a esa situación. Después de 10 años, mirar que eh, cuando el bien eh, sol, estaba eh, transcurriendo esa fecha y solamente cuando se hicieron estas inversiones eh, vienen a, a presentar esta denuncia con el fin de lograr un, mejor, un mayor provecho económico, es algo que crea esa, es, esa incertidumbre. Pero lo que estamos tocando acá, esos principios integradores de la Constitución Nacional nos dicen que prevalecerá el derecho sustancial sobre el formal. Es decir, si una norma dice que tenemos que tener la calidad de... De calidad de, de un derecho real de dominio sobre, sobre un bien, pero se, otra norma señala el artículo 132 del, del Código de Procedimiento Penal: se considera víctima a toda persona que haya sufrido un perjuicio directo o indirecto. Entonces, mire que podemos acreditar esa calidad solamente con el, el, el contrato que firmamos y los aportes que hicimos a la, a la fiduciaria. Entonces, ¿por qué no van a reconocer la calidad de víctimas? La razón, se, se, la, la, el, la razón por la, la, razón razón por la, la cual la, yo ya he hecho el análisis como abogado en este punto. Y es, es eso, para la Fiscalía y la Judicatura. Es mucho más fácil para ellos lograr su objetivo, que se declare la extensión de dominio, dejando por fuera los 130 inversionistas y, eh, como afectados, y, y atacando solamente o vinculando solamente a la, corf, a la empresa Corfi como entidad financiera y a la constructora Newport. Ellos quieren dejar problema, por fuera ese problema, pero son 130 personas que van a demandar a la Fiscalía por ese perjuicio que le causó. Entonces es mejor que se resuelva de una vez. Para el Estado, lógicamente, va a ser más barato en este momento que, se declare la, que no se declare la extinción de dominio o que, existiendo causal de extinción de dominio, pues se eh, declare en los, terce, los derechos de terceros de buena fe sin de culpa, como somos los, pues los ustedes, afectados. ¿sí? Porque mire que en esta situación, ya inclusive eh, estas constructoras están adelantando acciones legales en el extranjero, demandando al Estado colombiano por esas certificaciones que expidió y el Estado deberá responder por todas esas... Eh... Inversiones que se hicieron, los perjuicios que se causaron. Ya nosotros causamos causaron un perjuicio porque la obra se suspendió, se paró, y ya los, 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 los materiales son, son más costosos. Ya, hay un, ya va a haber un retroceso ahí en ese punto. Hay que repotenciarlo, como, como va a pasar con <laughs> Continental. O sea, qué va a pasar en sí, ese punto? Sí. Pero desde ese, desde ese punto de vista, mire que lo que hemos indicado acá, ese aspecto uh -huh. sustancial que están desconociendo ellos, el libre acceso a la administración de justicia de las víctimas, la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal el derecho que tienen las, los afectados de ejercer su derecho de contradicción y defensa son pilares fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho que no se pueden desconocer, ¿sí? Entonces, miren ustedes que aquí hay, hay dos, dos bienes jurídicos en, 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 en contrapeso. Sí. El derecho individual de un afectado que no le pagaron su valor de lote, que es un derecho individual de una persona, frente a un derecho colectivo de 130 personas que están invirtiendo todo su dinero de manera legal, porque aquí no hay ninguna, eh, ninguna persona que esté eh, aquí vinculada, por eso que tenga algún tipo de, de anomalía o de envelhecimiento en, en su inversión, que pueda tacharse o nublarse esa, esa inversión. Entonces, se está prevaleciendo, vuelvo y repito, el derecho privado sobre el derecho colectivo. Entonces, se están violando, vuelvo y repito, principios fundamentales del Estado de Social de Derecho sí. que no se puede permitir. Entonces, yo Hay llamo una... la atención a la Judicatura para que tenga en cuenta esa situación y que mire y revise ese punto para que desde aquí, desde este programa, tenga eh, ese aspecto de que nos reconozca la calidad de víctimas para poder nosotros ejercer nuestro derecho de defensa. Hay una pregunta que le me puede responder de pronto el secretario. Aquí nos pregunta eh, un tuitero, ¿qué hacer con una constructora que se declara en quiebra luego de que un proyecto inmobiliario fracasa, ¿qué se hace ahí? Pues, ¿Qué hace el comprador cuando la constructora dice, no, nos quebramos de malas? Ahí entran otras eh, entidades a jugar también un papel eh, fundamental, como las eh, superintendencia, en donde dentro de todo ese proceso eh, organiza, digamos, la, las acreencias y, y como todos los bienes para tratar de sanear y mirar qué, pueda, qué puede... Salvar, digamos, dentro de cada eh, Con proyecto. Con embargos eh, eh, de, a la constructora, pues, embargos a los activos de pronto. Sí, como no, y sí. sí, de todas maneras, por eso entran a jugar, digamos, otros otros otras entidades que, que jugarían ahí un papel eh, fundamental. De, de eso hace referencia, te... perdón, sí. uno de, de los televidentes escribe: denunciarlos a la superbancaria y super sociedades y demandarlos. Claro, y de todas maneras, ya, la, por ejemplo, en, en Medellín. Hay varias situaciones y hay, cuando la, la super interviene, de todas maneras ya se sigue entendiendo directamente eh, eh, con los afectados y con las. Hace, dentro de los procesos internos que ellos tienen, eh, las listas de las personas eh, correspondientes. Eh, se pueden hacer parte, digamos, eh, otros actores. Y eh, hoy hay algunas edificaciones en la ciudad que están pasando, digamos, como por ese proceso. Mauro, es que eso pasó con CDO. CDO se declara en quiebra. Eh, es una de las herramientas jurídicas que esgrime Grime para, pues, no sé, dilatar los pagos o evadir la responsabilidad. Eh, ¿Qué sucede ahí? Ellos llevan efectivamente a proceso de liquidación uh -huh. y es la mejor forma de sacarle el cuerpo a responderle a las víctimas y a los afectados porque ya no hay nada que los obligue, por ningún lado. Mientras se surtieron todos los procesos, ellos se volvieron pobre viejecita, ¿cierto? Uh -huh. Entonces no tienen un peso y no logran eh, hacer efectivo su intención de eh, repotenciar los edificios, entonces dicen, no, le vamos a dar un tiempo a esto, no pudimos, entonces dicen, ya las super eh, sociedades, no, nos vamos a, a liquidación, y ya cuando se van a liquidación, lo que hay para liquidar es nada, es nada. Entonces no hay nada que los obligue a pagar. Nosotros entonces, tenemos todas las victorias jurídicas ahí, pero pero, pero, palo en la pero rueda, para marcar, pues. Sí, uh -huh. claro. Eso dice que Es posible es ahora, llegado las renó. sociedades constituidas para la construcción. Exactamente. Tiene que ver con eso. Mire, el tema de las sociedades, y es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, es, 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 es que hacen unas empresas específicamente para desarrollar un proyecto, ¿cierto? Pero las empresas no tienen nada. En realidad las empresas no tienen nada. Son de papel. Los primeros recursos deben ir todos y es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Si no hay una fiduciaria, no se mete en el proyecto. Que los primeros recursos deben ir allí y son los que garantizan que esa plata que uno está entregando está... Eh, a buen recaudo y ah, que, había una que se debe no exactamente y que, y, y que no se la entregan. Sí, pero hagamos de cuenta que todo está bien y que ese y dinero no se, no se lo entregan al constructor hasta tanto no alcance el punto de equilibrio que garantice que el proyecto se puede desarrollar y él sigue vendiendo sus, sus eh, inmuebles pero como ya alcanzó el punto de equilibrio ya hay recursos para desarrollar el proyecto. Sin embargo, terminan pasando cosas como dice... Porque son, son casos diferentes, ¿cierto? Pero es importante que la gente tenga en cuenta que es el constructor serio. Que haya, una, que haya una fiduciaria, porque, claro, claro, por supuesto, ese es un respaldo muy, muy importante. No, Pero finalmente... solo, o sea, solo con eso yo invertiría. Ah, es que esto es vulano eh, de tal, pues o fiduciaria, claro. no sé qué. No, claro. pues esto va Pero a ser. en el, momento. O el banco tal. Pues. Nos unimos y las cinco primas que invertimos. En el, en el aviso a... dice financiado por el banco tal. Ah, no, pues y, claro, y a mí no fue super... que no me entregaron ni sí. que el edificio se quedó como elefante blanco ni nada. A mí me entregaron el apartamento y viví en el cinco. Meses, hasta que es el mismo Estado a través del DAGRE, el que me dice váyase de ahí, se tiene que ir hoy mismo antes de la medianoche no, porque es que su edificio amenaza ruina, se, vale, se le va a caer encima. No, no, eso no, fue, no, fue no, dramático. Es que eso, eso fue dramático. total dramas humanos. Perdón, perdóname, ah, abogado, sí. antes de que, de que sí. siga, eh, secretario, ¿de qué se trata el permiso de ocupación al constructor exactamente? ¿Cómo explicamos ese Cualquier constructor en nuestra ciudad debe solicitar un permiso eh, de recibo de obra, de que la secretaría, a través de sus técnicos y profesionales, pueda acudir y que una vez construido el edificio le dé precisamente el recibo de obra y que de acuerdo y que lo construido corresponde a lo licenciado. Esto eh, se daba de una manera general, llamémoslo así, cuando estaba ligado con, la, con los servicios públicos cuando usted, para poder poner servicios públicos, le exigían el recibo de obra. Posteriormente, después con una sentencia de la Corte, esa situación se vino a, a abajo. Y hoy por hoy, entonces, los constructores no tienen que pedir el recibo de obra para efectos de ser objeto de servicios Son públicos. Más informalidad. Entonces, más... entonces... Aquí tampoco podemos estigmatizar. Aquí hay constructores buenos, y aquí hay una que tiene una dinámica pues constructiva de trayectoria, ah, bueno, que no han tenido dificultades de ninguna naturaleza, que han permitido digamos el desarrollo de esta ciudad y, y cumplen como con todos los requisitos. Pero muchos constructores, muchos constructores, adolecen precisamente de ese de ese permiso de ocupación, incluso empiezan a habitar y tienen que ser objeto lógicamente de las sanciones. Y hay muchos constructores advenedizos porque pues, el negocio de la construcción es un negocio redondo, pues eso, eso la deja toda como el negocio de la comida, <laughs> eso la deja toda y hay muchas personas construyendo, obviamente, pero sin trayectoria, sin un soporte. La última pregunta para el abogado Albeiro es, ¿algún día podemos ver terminado Meritage o, o se va a quedar en obra negra? ¿O eso se va a quedar afeando o sea, a el panorama del Alto de las, en palmas. las Palmas. Porque es que a uno ya le da pesar coger las palmas, pasar por, por, por sí. Space y por alrededor. Se va vol se a volver, volver un sitio turístico, un sitio turístico como turístico, Space. Sí. Como, vea, vea lo que hacen los constructores. A ver, ese proceso, por ejemplo, de extinción de dominio, es extraño la agilidad que hubo. El pasar de fiscalía a la judicatura en, en menos de, de siete, ocho meses. Ya esto estaba avanzando para la extinción de dominio. Es que es extraño cuando uno va a presentar su documentación para solicitar que le declaren la calidad de afectado como víctima, ustedes aquí vienen acá, hombres, están prejuzgando. Usted no tiene calidad de víctimas, usted no tiene calidad de, 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 de afectados. usted no es un titular de un derecho real de dominio. Usted no existe. La fiscalía me respondió, la fiscalía me respondió. Ustedes un 0, no 0. tienen ningún perjuicio. Aquí usted no tiene ningún perjuicio. El perjuicio lo tiene es la constructora, la colombiana. Hombre, yo no me explico esa misión tan miope de la fiscalía que no tenemos ningún perjuicio. Entonces la inversión que hicimos allí, eh, eh, ¿eso Oye, qué es? Lo que a es? Al otro la regalan todas de las de eh, de la de inversión. De, de que el proceso de de, de, de dominio. Eh, o no. Sí. Exacto. Ajá. Finalmente se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Y de ahí que dependiendo. Que, 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 Solamente que le decimos, el el doctor Albero, ustedes los declaran víctimas y hacemos otro punto de giro con el tema. Porque es, es, es fundamental. Sí, sí que sería que sería que muy la importante saberlo. Nos, se, se observe lo que hemos indicado acá respecto a los, los finales del Estado Social de Derecho y nos reconozcan esa calidad de afectados para nosotros, entonces, ya ejercer nuestro derecho de, de defensa y, y contradicción re, respecto a esta, como ustedes dicen, aspecto novelesco. Es una fábula que presentó acá. Un secuestro que de se en el 2004 y se viene a denunciar tres años después. Esa diligencia, pues no sé de dónde la, 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 la circunscribe pues, el, el Estado y la, y la fecunda, porque prácticamente aquí lo que se debe haber dicho es: usted tenía otros medios jurídicos para haber hecho efectivo esos, esos, esos dineros que le quedaron debiendo a usted, porque no acudió a la, a la jurisdicción civil. No, pero y eso principio... la justicia es un principio. miren, nosotros el tiempo que llevamos. Claro. Y nosotros, dentro de la justicia ordinaria del el administrativo. Apenas estamos arrancando a los tres años y medio. Nosotros no nos han llamado ni, la, ni a la primera audiencia, que es la conciliación. El juez ni siquiera ha decretado pruebas. Y mientras tanto, pagando arrendamiento de cuenta de ustedes. Pagando arrendamiento sí, claro. unos, otros todavía por ahí Con deuda. alojados, pagándole a los bancos muchos otros. Sí, ya se ha muerto gente producto de enfermedades, de cáncer, ya hemos enterrado vecinos. Es decir, viviendo tragedias y dramas humanos, como decía el secretario. Muy bien, vamos llegando entonces al final de esta emisión de punto de giro. Antes de despedirme, quiero entregarme públicamente a los titeros eh, porque fui víctima de mi propio invento. Dije al principio que la doctora María Fernanda Cabal senadora y no, es representante a la Cámara. Es y hablamos, un lapsus, es un lapsus como, es un lapsus como, como a el ella. que ella cometió. Si ¿Sí ven cómo es de fácil cuando sí, sí. uno se expone Fue públicamente. Fue Puede gusto. gusto. Entonces, linchenme a placer, ¿no, señores. Muchísimas Nos vemos gracias. entonces en ocho días aquí en Punto de Pero Giro. Pero mañana hay Punto de Giro. Mañana claro. jueves Punto de Giro a las nueve de la noche Risa Loca, Andrea Gómez tienen a un invitado muy especial. Carlos Raúl. Carlos Yepes, Raúl es expresidente ex de Bancolombia. Banco un a estar personaje bien interesante que vale la pena conocer. Cayó en las garras de ellos. Sí, no me lo vienen, quiero ni imaginar. Vienen enseguida Chicho y Peña con qué ha pasado, quédense en la programación de Telenedellín.